Muy buenas noches a los seguidores de la habitación 235. Retomamos nuestro programa de radio con este segundo volumen de Heavy Metal año 1 que teníamos preparado y que continuamos por su orden cronológico, que lo habíamos dejado en el programa pasado. Nos habíamos quedado en 1970. Seguimos y empezamos ahora por 1971. En ese volumen 1 escuchamos viejas bandas como King Crimson, escuchamos también canciones de Blue Kid, de varias bandas que mediados de la década de los 60 pues fueron un indicio y fueron muchas pioneras para un género evolucionado y uno de los más exitosos hoy en día como es el heavy metal. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que nos tiene programado el especial que tenemos para hoy. Bueno, nos habíamos quedado en ese primer volumen con el Climbing, disco de la banda Mountain, y precisamente en ese año 1970, uno de los pináculos del heavy metal, una de las bandas que más se consagró y que evidentemente eclipsó a otras bandas, fueron Black Sabbath. Evidentemente se encuentra en la mayor de las, o una de las mayores influencias de las bandas actuales. En poco más de un año han tenido un comienzo fulminante, ya que sacaron sus tres primeros discos. En prácticamente 18, 19 meses están sus tres primeras obras, con ese álbum homónimo, el Paranoid y el posterior Master of Reality. Nos vamos a quedar con este último disco, ya que verdaderamente para muchos fue el que definió el estilo a seguir de Ozzy, de Tony Iommi y de lo suyo. Master of Reality ya es un trabajo ya mucho más pesado, más oscuro que sus anteriores, y sin duda pues se ha convertido en un referente, como un punto de inflexión para la banda como es Black Sabbath y para las bandas venideras. Entonces empezamos este programa con uno de sus himnos más famosos, que es Children of the Grave. We'll be right back.
nombrábamos a Ozzy y a Tony Iommi, pero es imposible sacar de esta ecuación a Jesse Butler y a Bill Ward, que sin duda completarían ese sueño de los Sabbath. Y bueno, continuamos nuestro programa y es imposible olvidar cómo la psicodelia de las bandas clásicas sin duda se convirtió en uno de los mejores aliados para estos orígenes del heavy metal. Verdaderamente nosotros no hemos mencionado a Pink Floyd porque está en un mundo, en un universo no tan diferente como este, pero que bueno, que también tuvo sus influencias. Pero sí que es cierto que podemos mencionar una banda como Hawkwind y ese segundo disco que tuvo, el In Search of Space, uno de los discos considerados dentro del space rock de los más importantes y que se sacó pues tan solo un año después de su debut. In Search of Space de los británicos Hawkwind, pues nada, personifican prácticamente la obra magna del imaginario mundo de ciencia ficción que crean estos británicos, con los fundadores como son Dave Brock y Mick Slattery, que fueron los que crearon esta banda y que, bueno, pues es el disco más destacado de la discografía que tienen ellos y que traspasa esas fronteras musicales que años anteriores ya habían mostrado otras formaciones. Con ellos continuamos el programa y con este tema que se llama Master of the Universe.
Bueno, pues ahí teníamos ese In Search of Space de los británicos Hawkwind, y que a la finalización de este disco pues entraría nada más y nada menos a la banda que un personaje bastante conocido para el mundo del rock and roll e incluso el heavy metal, como era Lemmy Kilmister, que poco tiempo después sería expulsado de esta banda y formaría su particular grupo legendario que se conoce hoy en día como Motorhead. Bueno, pues continuamos ahora con... En el año 1972, año de gran cosecha, de grandes discos, y con un baritón a los micros como era Alice Cooper, que tuvo su mayor auge precisamente a principios de esta primera década de los 70, sobre todo en sus inicios clásicos cuando aún eran Alice Cooper Band. Después de un primer disco conceptual para el músico de Arizona, hablamos de una trilogía esencial que tienen ellos, que está compuesta por el disco El Killers, el Schools Out y el Billion Dollar Babies. Como músico he tenido la oportunidad de ver una larga lista de artistas por sus filas que prácticamente han ido cambiando de formación, pero el elenco que hay expuesto de pe a pa es bastante, bastante largo, pero de mucha calidad encima. Nos quedamos con Schools Out, este tema del año 72, para continuar este Heavy Metal año 1, volumen 2. We'll be right back.
se nos acaba el recreo, se nos acaba esta exhibición que nos dio Alice Cooper con este disco de él, Schools Out. 1972, pues ahí corrían unos tiempos de grandes discos, de grandes leyendas, de confrontación de bandas que también se llamaban superbandas. No solo estaba la banda de Clapton, conocida como Cream. Habían otras superbandas, como era el caso de Captain Beyond, otra de esas formaciones que se fundó en los años 1972 con miembros de Deep Purple, como era Rod Evans a las voces, y también otros músicos de formaciones más conocidas como era Iron Butterfly o el propio batería de la banda de Johnny Winter, que descanse en paz, que tenía en ese momento. Captain Beyond sin duda ha sido otro de los pilares esenciales para las bandas venideras, con ese primer debut que tuvieron ellos en el año 1972, un debut homónimo, un álbum conceptual, tan solo de duración unos 36 minutos, en el que se reparten 13 piezas exactas. El disco no para, va de pe a pa y no para. Es toda una exhibición el que reparten estos cuatro músicos que tiene la banda. Las letras en sí, que exploran ese mundo exterior y los significados de su existencia, pues dejan todo dicho para otra de esas formaciones míticas. Así que vamos a continuar el programa con Mesmerization Eclipse, del primer disco de Captain Beyond. Yeah.
Y de unos británicos nos vamos a otros de la misma tierra. Y como menos, pues en este tipo de programas no podemos dejar de mencionar a una formación como eran Uriah Heep y ese disco que sacaron ellos en 1972, que va a ser la última banda que acabe con este año, y ese disco que sacaron ellos llamado Demons and Wizards. Fueron considerados en un principio como una formación de rock progresivo, pero ni mucho menos más allá de la realidad, porque la psicodelia que emanaba de la banda sin duda se convirtió en todo un referente. También fueron de los más populares a principios de los 70 y surgían de las raíces de la mítica banda Spice, formada a finales de los 60, y que con el tiempo pues, se cambiarían al nombre de Uriah Heep, banda que hoy en día sigue en activo. Ese mismo año, 1970, entraría el teclista y la gran alma de la banda, que eran Ken Heasley, y que sin duda hablamos de otros de esos grupos que se convierten en una influencia directa para las bandas del heavy metal, sobre todo los 80, veas el caso, por ejemplo, de Blind Guardian, por nombrar alguno. Los diferentes cambios de formación han dejado como único miembro original al guitarrista Mick Box. Su música ya dista mucho de aquellos primeros discos de los 70, pero hoy estamos aquí para recordarlos, así que seguimos el programa con este Easy Living de Demons and Wizards. Y entre la confrontación que había entre las bandas británicas y las bandas norteamericanas de Estados Unidos, al otro lado del mundo, en Australia exactamente, surgió otra de las formaciones prácticamente desconocidas en los días actuales, infravalorada totalmente, como eran los australianos Buffalo, que se formaron en 1971 y que hoy venimos a recordar ese segundo trabajo que tienen ellos llamado Volcanic Rock, un disco que dentro de muy poco, creo que exactamente la semana que viene, entrará en nuestra sección de clásicos del género de la web. Plagado de ácidas melodías rockeras, fueron teloneros de Black Sabbath, también fueron los primeros en fichar en un sello como Vertigo Records. Pues hablamos de un trabajo que es mucho más crudo, es más duro, es más pesado que sus predecesores y que se convierte en toda una joya codiciada para los mayores coleccionistas de vinilos. Entonces, pues nada, vamos a continuar con Buffalo y este tema que abre ese Volcanic Rock
que se llama Sunrise, Come My Way. Golden haze just floating out, broken sides of a
Bueno, pues hasta aquí prácticamente hemos llegado ya al final y bueno, después de toda esta colección de clásicos que hemos tenido en los dos volúmenes que hemos impartido aquí en nuestros programas de radio, pues mencionar unos clásicos como The Stooges, pues para este programa para muchos no tiene mucho sentido, incluso tendrían razón, más que nada lo hemos puesto como tema final para un poco, por así decirlo, explicar o reflejar esa confrontación de géneros que empezaba a despertar pues los principios de una década tan maravillosa como eran los 70. Y bueno, hasta aquí ya pues, dejamos con esta banda, una de las pioneras del punk. Podríamos haber hecho un volumen 3, podríamos haber incluso hecho un volumen 4 y tantos volúmenes porque son tantas las bandas que podríamos mencionar. Se nos quedan ahí en el tintero pues Iron Butterfly o incluso más suaves o más poperas como eran Fleetwood Mac o Blue Oyster Cult, incluso los Beatles. Son tantas las bandas, pero nosotros por encima de todo hemos querido nombrar las que eran las más punteras. Bueno, tampoco decir las más punteras, pero sí por lo menos las que más influyeron para las bandas de hoy en día. Entonces, pues nada, hasta aquí nuestro programa de Heavy Metal año 1, que cierra este volumen 2, con el Search and Destroy de Stooges. Cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, detonate for me. Technology ain't got time to make no apology. Saw radiation in the dead of night. Love in the middle of a firefight. Wanna gotta strike me blind. Searching to destroy. And honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. In the dead of